las negociaciones son complicadas de una u otra manera, no es tan fácil, pero lo importante es que se vayan resolviendo, ¿no? Se les ha dado los mismos días a los jugadores de Copa América que han ido quedado en el camino. Ahora falta que regrese Ayoví, falta Castillo, falta Cardona, y bueno, van a ir regresando a medida que tengan sus vacaciones después de su participación. Sí, la verdad es que primero la directiva ha hecho un gran esfuerzo por traer muy buenos jugadores, y después que hemos ido prácticamente de la mano con lo que quiere el cuerpo técnico y directiva. Se ha hecho un trabajo de, sin duda, analizar y ver qué se podía mejorar, en dónde, y creo que le hemos apuntado a eso, y creo que estamos muy, muy, muy tranquilos y esperando que se puedan cerrar lo último, ¿no? Para que estemos todos completos. Sí, a mí sí, y la verdad es que yo veo un equipo mucho más fuerte todavía que el torneo pasado.